Es mi cuento preferido, Las ruinas circulares. La primera vez que yo leí ese cuento, tenía 8 años, y por supuesto no entendí intelectualmente nada, pero después entendí por qué quedé fascinada por ese cuento. Al terminar yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Después aprendí que lo que me había fascinado a mí es que la prosa de Borges tiene un ritmo. La prosa de Borges es una prosa poética, no es una prosa, aquí hay una mesa y estamos sentadas en dos sillas, ¿no es cierto? Entonces, ese ritmo es lo que, sin entender el significado, me llevó a que, si a una idea totalmente disparatada, pero para mí real, y es que si saliera una ley que dijera que hay que destruir la obra de todos los autores más importantes, salvando una sola pieza para que quedara para la posteridad, yo elegiría Las ruinas circulares de toda la obra de Borges para salvarla. Muchos años después, Borges ya había entrado al gran mar, como dicen los florentinos, la muerte, me muestran una entrevista que Borges había hecho. Entonces alguien le pregunta sobre Las ruinas circulares, después eso que se abre a preguntas, ¿no? Después de la conferencia. Y entonces Borges contestó, dice, sí, en ese momento cuando escribí ese cuento yo trabajaba en la biblioteca Miguel Cané, yo entraba, salía, comía con mis amigos, pero lo único que quería era volver allí. Ese cuento lo escribí, dice, en una semana, pero nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Yo estaba tan emocionada, y una pena que, bueno, porque ya había partido, así que yo no podía comentarle eso a él, nunca habíamos hablado de lo que yo sentía por ese cuento, pero realmente para mí fue la comprobación que muchas veces lo que él decía tenía razón. Es decir, cuando uno algo no le interesa, es mejor no leerlo. Uno tiene que sentirse atrapado por algo, aunque no entienda el significado en primera instancia. Y es lo que yo sentí leyendo Las ruinas circulares. Esa atracción que después entendí era por el ritmo que él da a la prosa. Es una prosa con ritmo, es una prosa poética. Las ruinas circulares es un poco complicado porque en realidad no es un cuento, sino que es toda una idea filosófica. Una idea filosófica que Borges va desarrollando y que sería como la creación del hombre. De un hombre que en realidad cree que es un dios, cree que es el hombre, pero hay otro y hay otro más y otro más. Y él trata de encontrar a través de todo eso una realidad. Entonces se da cuenta que eso es imposible. También se da cuenta que en algún momento de esas sucesivas prolongaciones de esa vida que él tiene en distintos lugares, hay gente que le deja comida, entonces él siente que está como observado, o digamos, o que alguien está siguiendo sus pasos, y finalmente digamos termina de esa manera. Es decir, es la idea filosófica, pienso yo, de lo que es el ser humano, ¿no? Es decir, como una permanente transmigración, diríamos, del alma de uno en otra vida, en otra vida, en otra vida. Y es muy interesante. Y hay un escritor italiano, yo no me acuerdo si es Yaya, no quiero mentir, creo que es él, que define a Borges como el más importante teólogo ateo del siglo XX. Así que no sé si eso ayuda en algo. Bueno, y ahora para el cumpleaños de Borges, dado desgraciadamente esta pandemia, no vamos a poder celebrarlo como hacemos todos los años, tocando en lugar del Happy Birthday la música de Mick Jagger.
pero vamos a hacerlo en forma virtual desde el CCK, con las instalaciones que nos prestan para hacer la visita, el acompañamiento de la gente que pueda seguirnos allí y el brindis virtual por el cumpleaños de Borges.